Bendiciones, iglesia, y gracias por sintonizarnos en todas las redes sociales. En este día les quiero compartir una lectura bíblica que está en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 36 y 37. En el versículo 36 nos relata que Jesús iba por las aldeas haciendo milagros y trabajando arduamente. Y se paró un segundo y contempló a toda la gente que parecía que era un rebaño que no tenía pastor. En el versículo 37 nos relata todo el trabajo que había en el pueblo, en toda esa gente que estaba con necesidad. Lo que me da mucho a entender es ese versículo 37 que nos dice: mucha es la mies y pocos son los obreros. Que es lo que les quiero compartir en este momento, que les invito a cada uno de los miembros de la iglesia que nos unamos para trabajar, que nos unamos, que nos repartamos el trabajo. Yo sé que a veces es muy cómodo quedarse en su casa y escuchar los servicios por internet en su comodidad, pero recuerden que nosotros, como hijos del Señor, tenemos que compartir y tenemos que trabajar. No vamos a dejarle todo el trabajo al pastor, no vamos a dejarle todo el trabajo a los 4 o 5 miembros de la iglesia que están trabajando. Vamos a echarnos la mano todos, vamos a trabajar arduamente, vamos a levantarnos, vamos a dejar nuestros asientos que están muy, muy, muy a gusto, muy comfortable, y vamos a empezar a trabajar, vamos a levantarnos. En esta tarde les pido que esos obreros que no han sido activados, actívense. La iglesia los necesita, el pastor los necesita. Que Dios les bendiga y vamos a empezar a alabar al Señor. Yeah.
Hola familia, bienvenidos a nuestro servicio del día de hoy. En Encuentro de Amor y Amistad tenemos un grupo pequeño que te está esperando. Los días lunes a las 7 de la tarde con el Pastor Enrique, con la serie Desarrollando un Carácter Firme. Los días martes a las 7 de la tarde con la hermana Mario Escutia, con la serie Desarrollando un Carácter Firme. Los días miércoles a las 7 de la tarde con el matrimonio Santana, con la serie Una Fe Audaz. Los días miércoles a las 7 de la tarde con Jorge y Jolie Ruiz, en un grupo de matrimonios, con la serie Amor y Respeto. Los días viernes a las 7 de la tarde con el matrimonio Martínez, con la serie Desarrollando un Carácter Firme. Y los domingos a las 6 de la tarde, en el grupo de Hombres de Fe, con la serie Siete Pilares de la Libertad. Comunícate conmigo al siguiente teléfono. Gracias. Mateo 5:16 dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Deja que tu luz brille a través del ministerio de reparto de comida. En medio de este tiempo tan difícil, en el cual muchas familias están batallando tanto económicamente como espiritualmente, te invitamos a que haga la diferencia. Todos los martes, entre 1 y 2 de la tarde, puedes ayudarnos en acomodar la comida que recibimos de parte del Banco de Comida de San Diego. De 3 a 5 de la tarde, puedes ayudarnos a repartir esta comida, así como orar por aquellos que así lo deseen. Ven, sé parte. En familia, tenemos un programa de discipulado con el propósito de crear estudiantes de la Biblia y seguidores de Cristo para adolescentes y niños en nuestro club de Awana. Obreros aprobados no son avergonzados. Approved workers are not ashamed. El club de middle school se llama Trek y el club de high school se llama Journey. Estos dos grupos se reúnen todos los domingos a las 11 por Zoom y los miércoles a las 7 por Zoom también. El grupo de niños, TNT, Truth and Training, se reúnen todos los jueves por Zoom de 6:30 a 7:30. El propósito de Awana Club es que conozcan a Cristo, se enamoren de Él, lo sirvan y lo compartan. Para más información, no duden en mandarnos un mensaje. Dios los bendiga. Hola mis hermanos, somos el matrimonio Suri y estamos aquí para orar por nuestros diezmos y ofrendas. Tenemos nuestra lectura que respalda esta oración en 2 Corintios 9:8. Y dice así, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Damos gracias a Dios y vamos a hacer esta oración. Así que inclinen sus rostros, por favor. Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo. Señor, como dice tu palabra, tu gracia, Señor, ha abundado, Señor, y sobreabunda sobre nosotros. Porque gracias a ti no nos ha hecho falta nada, porque tú nos sostienes en tu diestra de poder. Gracias te damos, Señor, y te ofrecemos, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, como una señal de obediencia y de gratitud, Padre Santo, porque tú eres el que suple para nuestras vidas. Gracias por tu grande amor, por tu misericordia, Padre Santo, Señor, y te pedimos, Señor, que esto, Señor, que tú nos das, Señor, como bendición, sea en el hogar de todos y cada uno de aquellos, Señor, que necesitan, Señor, de ti. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre. Damos gracias al Señor y preparémonos para escuchar su palabra.
familia de la fe, vamos a proceder a cumplir con este mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, conocido como la Santa Cena o la Cena del Señor, que en realidad es la Pascua que Jesucristo celebró junto con sus discípulos, pero como él lo dice en el texto que a continuación vamos a leer, dice que él instituye un nuevo pacto, y este nuevo pacto es lo que ahora llamamos la Cena del Señor. Así que te voy a invitar a que prepares tus elementos, puede ser jugo de uva, puede ser algún otro líquido, y bueno, algún pan sin levadura de preferencia, pero puede ser unas galletas saladas o puede ser algún otro tipo de pan. Lo importante es que lo hagamos entendiendo qué es lo que estamos representando, que es recordar el sacrificio de Jesucristo y que a través de su sangre y de su carne, en un sentido espiritual, permanecemos pegados a él. Así que si ya tienes tus elementos, vamos a proceder y voy a estar leyendo 1 Corintios capítulo 11, versículo del 23 al 26 en la traducción del lenguaje actual. Y dice la palabra de Dios: lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes, es Pablo hablando. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: este es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Así que yo te voy a invitar a que tomes no necesariamente tiene que ser una copa. Dice que en la noche dice: este es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Y entonces junto con la copa tenemos el pan. Y como te menciono, puede ser una galleta. Y vamos a comerlo. Dice: cuando coman este pan, acuérdense de mí. Lo hacemos en una actitud de reverencia, acordándonos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuán difícil ha de haber sido estar compartiendo esta última cena con sus discípulos, sabiendo la muerte tanto espiritualmente tan terrible como físicamente tan dolorosa. Y dice en el verso 25: después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes comen de este pan o beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Así que vamos a proceder a tomar. Y las últimas líneas que acabamos de leer dice que debemos de anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo a través de este acto y también a través del acto de evangelismo, acordándonos que la última misión que Jesús nos dejó es la de compartir el evangelio a todos. No quiere decir que todos van a aceptar, pero sí que todos escuchen el mensaje y ya queden ellos si lo aceptan o no. Pero quiero terminar este tiempo haciendo una oración, pidiéndole a Dios que Él nos siga siempre tomando de su mano y manteniendo ese fuego de amor en nuestro corazón, el nunca enfriarnos espiritualmente. Padre, muchas gracias por este simbolismo, por este acto de comunión contigo que tú celebraste con los discípulos hace más de 2000 años, y Señor, increíblemente lo seguimos celebrando nosotros. Gracias porque a través de este acto recordamos tu muerte. Recordamos que tenemos que compartirla, Señor, no solamente el acto de tu sufrimiento, de cuán caro fue el precio que tú pagaste por nuestra libertad, sino también el de tu resurrección, Señor. Que podamos compartir las buenas noticias de que el problema más grande que teníamos, que era la muerte eterna, tú lo has resuelto. Señor, que nuestro corazón nunca se enfríe, que siempre esté apasionadamente enamorado por ti, Señor. Y que cada vez nuestra relación sea más y más profunda contigo. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Continuaremos con el programa de nuestro servicio.
Muy buenos días, familia de Encuentro de Amor y Amistad. Les saludo con mucho cariño después de haber celebrado nuestra Santa Cena. Ahora quiero compartirles la palabra. Pero antes de entrar a la palabra, quiero mantenerles informados y pareciera que el año que viene está muy lejos, pero está aquí a la vuelta de la esquina, por lo que en Encuentro de Amor y Amistad nos encontramos preparándonos para espiritualmente seguirnos equipando y vencer los obstáculos que nos depara este año que viene con tantas situaciones difíciles. Sin embargo, somos más que vencedores en Cristo. Por lo tanto, quiero dejarte saber que en enero 7, que es el primer jueves que hay en el año 2021, vamos a estar iniciando una serie para mujeres que se llama Cómo ser una mujer más sabia, y para lo cual hemos estado preparando estos flyers que ya los puedes tener allí en la iglesia si te interesa recibir, o por correo si es que no estás viniendo y quieres invitar a mujeres. Esta serie se va a estar transmitiendo en internet, así que es basado en un libro que tiene el mismo título. Tenemos los libros en la iglesia y va a estar allí la información en el internet de la iglesia, encuentroaa.com. Así que vete preparando, mujer, y les dejo saber, hombres, después de esta serie de mujeres vamos a estar teniendo la serie de Un Hombre Restaurado por Dios. Así que vamos a iniciar las damas primero, ¿verdad? Este inicio de año con esta serie para mujeres. Después, con la ayuda de Dios, estaremos teniendo una serie para hombres y más adelante estaremos teniendo una serie para matrimonios. Así que este 2021 lo estamos planeando para estar más preparados espiritualmente en nuestros roles familiares. También te dejo saber que tenemos flyers, publicidad para el reparto de comida. Estamos teniendo todos los martes una línea, gracias a Dios, bastante larga de automóviles a los cuales le estamos dando despensas de comida de acuerdo a cuántas familias son. No hay ningún cobro, así que si tú como familia estás pasando por situación difícil económicamente, puedes venir y recibir una despensa de comida que trae de todo: huevo, leche, pan, verduras, pastas. Así que también, si conoces a alguien de tu vecindario, invítalo. No se tienen que bajar de su auto, solamente es manejar a través del estacionamiento de la iglesia y allí les estaremos dando todo. También quiero dejarte saber que si tú quieres ser voluntario o voluntaria, puedes unirte a este esfuerzo de ser luz para la comunidad. Y empezamos a, bueno, en algunas ocasiones estoy yo, pero quiero agradecerles a los que están todos los martes. Es a partir de las 12, a partir del mediodía, de mediodía a 1 de la tarde, a veces un poquito más, es cuando están separando de las cajas, las están poniendo en paquetes para que sea la despensa para una familia. Y después de 3 a 5 es cuando ya es la repartición a la gente. A la hora que puedas venir, el tiempo que puedas venir, eres bien recibido. Y por último, quiero dejarte saber que en enero 10, que es el segundo domingo de enero, vamos a estar iniciando una serie que se llama Cómo vivir una sexualidad integral de acuerdo a la Biblia. Y también tenemos publicidad para que vayas invitando gente. La vamos a estar transmitiendo en internet, en persona, si Dios lo permite, y en los grupos pequeños. Así que lo que voy a predicar es diferente a lo de los grupos pequeños y al revés. Así que mi invitación es que por 8 semanas, si no eres parte de un grupo pequeño, te unas a uno. Si de los que tenemos, hay todas las semanas a las 7 de la tarde, excepto el jueves. Pero si los que tenemos no te funcionan, acércate con Mauricio Suri. Al final de la predicación está su número de teléfono para decirle: a mí me gustaría abrir mi casa. Obviamente todo es a través de internet, del programa Zoom. Así que tú puedes abrir tu casa virtual para ser el facilitador, invitar amigos o pedir: a mí me gustaría ser parte, pero no sé quién es el facilitador que hay. Así que de alguna manera te podemos conectar. Acércate con Mauricio Suri
Y como te repito, al final del servicio estaré compartiendo el número de teléfono. También te comparto que al final del servicio continuamos con la clase para los niños. Así que si tus hijos al final del servicio andan por ahí, tráelos. Y si no, también ve por ellos y tráelos. Sin más, quiero iniciar con esta séptima parte de esta serie que se llama o he llamado Desarrollando un Carácter Firme. Y a manera de recordatorio, la semana pasada te hablaba acerca, esta serie, ya han sido 6 semanas, ¿verdad? Te invito a que la veas por YouTube o Facebook si es que te la has perdido alguna de las partes, porque es como un rompecabezas. Vengo hablando de conceptos que tienes que conocer todos. Y entonces la semana pasada, a manera de resumen, te hablaba acerca de la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisible. La voluntad perfecta es la que Dios diseñó desde antes que naciéramos. Lo dice el libro de Efesios 1, en el versículo 4, que Dios nos predestinó para buenas obras antes de haber nacido. Desde antes de la fundación del mundo, dice. Y sin embargo, Dios nos da voluntad y nos deja que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Y esto es a lo que le llamo la voluntad permisiva de Dios. Cuando, a pesar de que Dios no le gustaría que pasáramos a través de situaciones de pecado, Él nos respeta. Y entonces cuando nosotros tomamos la decisión de, ya sea a propósito o sin querer, pecar, Dios nos dice, ok. Pero el día de hoy quiero hablarte acerca de la continuación. Por lo que a esta plática la he nombrado Desarrollando una Vida Firme. Y el objetivo de esta predicación es que tu vida sea más firme, sabiendo que a toda decisión va a venir una consecuencia. Así que voy a estarte hablando de 3 puntos. El primero de ellos son mis decisiones. La segunda de ellas es mis consecuencias. Y la tercera es la aplicación. En los 2 primeros puntos quiero ir relativamente rápido para enfocarnos más en el tercer punto, que es la aplicación. Así que en esta ocasión he decidido tomar la vida del rey David para analizarla y hacernos más sabios en base a lo que el rey David atravesó. Entonces vamos a ver cómo el rey David toma decisiones que están dentro de la voluntad permisiva de Dios. Dios no había diseñado esta situación para David, sin embargo, él decide pasar por esto. Y me estoy refiriendo al suceso que viene en 2 de Samuel capítulo 11, versículos del 1 al 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama, o sea que estaba durmiendo, ¿verdad?, en lugar de ir a la guerra, y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para averiguar quién era esa mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David. Estoy embarazada. Así que hasta allí quiero dejarlo por el momento. Nos damos cuenta que el rey David está sin hacer nada. En primer lugar, ¿verdad? Cuando los reyes salen a la guerra, está ocioso. Y entonces, bueno, es una de las primeras lecciones que podemos aprender de esta parte triste de la vida de David, del rey David. Dice que sale a la azotea de su palacio y no sabemos por qué razón, ¿verdad? Si eran las costumbres judías que las mujeres se bañaban en la azotea. Sin embargo, pues el rey David la ve y en lugar de darse la vuelta y de decir así como José en el libro de Génesis, ¿para qué voy a ofender a Dios? Se queda contemplando y va más allá, investiga quién es y entonces manda a llamar a la mujer y entonces se entera quién es y sigue adelante con su
con esta situación de querer saber más, la trae, se acuesta con ella, la embaraza. Y qué triste, ¿verdad? Quiero continuar con el relato. Como te digo, estos dos primeros puntos, las decisiones y las consecuencias, los quiero ver de manera relativamente rápida, y después en el tercer punto, que son las aplicaciones, estaremos analizando más. Entonces vamos a brincar allí en el mismo capítulo, capítulo 11 de la de Segunda de Samuel, pero ahora versículos 14 y 17 dice: entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab. Recordemos que Joab era el general que dirigía el ejército que estaba en el frente de batalla. Pon a Urías, es lo que dice la carta, en las líneas de enfrente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. ¡Wow! Eso decía la carta. Entonces Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados israelitas. Entonces nos vamos dando cuenta que el plan de David funcionó. Lo mataron. ¿Cuál era el objetivo del rey David? Era que, pues, inicialmente no leí esa parte, pero la idea era que él mandó llamar a Urías a su casa del frente de batalla, lo manda a traer para que se acueste con su esposa Betsabé, para que el embarazo se le adjudicara a Urías, ¿verdad? Pues tú regresaste a la guerra, te acostaste con ella y ya tuviste aquí el hijo. Sin embargo, Urías nunca quiso ir a su casa. Se quedó a la puerta de del palacio del rey, a pesar de que el rey David lo emborracha, ni así se va a dormir a su casa con su esposa. Sin embargo, el rey David sigue maquinando cómo mantener el primer pecado oculto, y entonces le ocurre esta idea de mandar a Urías a la guerra, la parte más difícil, para que lo mataran. Efectivamente lo matan, pero aquí es donde viene el punto 2. Las consecuencias. Y esto es algo así, no es como las leyes de la física, pero hay una ley de la física que dice que a toda acción corresponde una reacción. Entonces, a todo movimiento va a haber una consecuencia. Bueno, algo similar en el mundo espiritual. Todas las decisiones que yo tomo van a tener consecuencias. Cuando son decisiones buenas, van a traer consecuencias de bendición. Pero también cuando tomo decisiones malas, van a traer consecuencias de maldición. Y aquí es donde quiero empezar a traerte un poco de las aplicaciones. No es que Dios nos esté maldiciendo. La maldición viene por el pecado. Entonces, Dios en ocasiones es quien nos notifica lo que va a venir. Y entonces pensamos que es Dios quien nos está maldiciendo. Pero tenemos que entender que nuestras decisiones son las que ya Dios predeterminó que van a traer las consecuencias. Entonces, si yo camino dentro de la voluntad perfecta de Dios, van a ser consecuencias de bendición. Sin embargo, aquí, como el rey David, se salió de la voluntad de Dios y empieza con una serie de consecuencias. Y para eso vamos al punto número 2, que está igual en 2 de Samuel, pero ahora es el siguiente capítulo, el capítulo 12, versos 7 al 15. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Qué tristeza, ¿no? El te hubiera añadido mucho más. Pero aquí empiezan las consecuencias. ¿Qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Por lo que tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido su pecado, no morirás.
Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Aquí cabe resaltar la valentía de Natán, que es el profeta de parte de Dios que está en ese momento. Y entonces él va y confronta al rey. Y bien pudo haber el rey David reaccionado aún más mal y aunarle un pecado más, ¿verdad? Y mandar matar a Natán. Sin embargo, el rey David reaccionó. Sin embargo, las consecuencias quedaron. Dios está diciendo ahí claramente que lo perdona. Sin embargo, las consecuencias quedan. Y sabemos, si tú sigues leyendo Segunda de Samuel y también Primera y Segunda de Reyes, te das cuenta de las consecuencias tan tristes. Uno de sus hijos, diríamos en términos modernos, ¿verdad?, le da golpe de estado, o sea, le trata de arrebatar el reino no por herencia, sino de mala forma a su padre. Y él es el que, a la hora que el rey David sale huyendo para que no lo maten, su hijo se acuesta con sus esposas del rey David, y toda la nación de Israel se entera porque lo hace en la azotea. Y entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios a través de Natán se cumplió. Y pudiéramos decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con desarrollar una vida firme? Bueno, como te transmito este punto, que es uno de los puntos centrales de esta predicación, es que a toda acción que yo tomo, a toda acción que yo hago, sea buena o sea mala, va a venir una consecuencia. Y en ocasiones, cuando son malas decisiones, no sé, espero que nunca te haya pasado, pero a mí me ha pasado en lo personal. Que así como el rey David, hay una mentirilla, otra mentirita, y un pecado te lleva a otro pecado. Y en este caso, con el rey David no fue algo pequeño. Fue que embarazó a Betsabé, o sea, cometió adulterio, y arriba del adulterio comete homicidio, mandando matar a Urías. Entonces, una mentira lleva a otra. Y ese es el patrón de comportamiento de alguien que vive en adicción, que alguien que vive en pecado, sea creyente o no creyente. Si no renovamos nuestra forma de pensar, seguimos en el mismo estilo de vida. Tal vez ya recibí a Jesucristo, ya soy una nueva criatura, pero no he aprendido un nuevo estilo de vida. Y entonces, a pesar de que Dios está teniendo una relación conmigo, yo no estoy estudiando la Biblia, no estoy siendo discipulado, y entonces no aprendo un nuevo estilo de vida. Entonces, el secreto, el mantener mis comportamientos pecaminosos secretos, es lo que le da más poder a Satanás sobre mi vida. Y entonces, esto me lleva al tercer punto, y quiero comenzar compartiéndote Lucas 12, 2 y 3, que es otro principio espiritual que quiero dejar plasmado en tu corazón, para que si estás en estos comportamientos pecaminosos de peco, me arrepiento, oro a Dios, pero pasa un tiempo y otra vez empiezo a sentir la ansiedad y otra vez peco y otra vez me arrepiento. Y todo esto lo estoy manteniendo secreto. Es como una bomba que tarde o temprano va a explotar. Y lo dijo Jesús mismo en Lucas 12, versos 2 y 3. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz, y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. Y entonces aquí es donde empieza uno a meditar que los secretos tarde o temprano van a salir a la luz. Y hay quienes esta ley espiritual la ignoran, o piensan que porque han pasado 2, 3 años o tal vez toda una vida, no va a salir a la luz. Mejor fuera que saliera a la luz en esta vida, pero si no sale en esta vida, va a salir en el día del juicio. Y entonces no va a haber más vuelta para atrás, no va a haber más oportunidad para el arrepentimiento si es que tú falleces en tu pecado. Y de todas maneras se va a saber lo que hacía uno a escondidas. Entonces, cuando empiezas a meditar en esto,
Una de las armas de Satanás es que hace que veamos como algo pequeño las consecuencias de los pecados que cometemos. Y entonces eso le llamo yo minimizar. Minimiza la consecuencia y te hace ver que el placer que vas a experimentar si pecas es tan grande que vale la pena, que la consecuencia ni existe o simplemente uno la quiere ignorar. Pero cuando empiezas a darte cuenta a lo largo de la Biblia, como en este caso la vida del rey David, el rey David fue de quien Dios mismo dijo, este es un hombre conforme a mi corazón. Cuando manda a Samuel a ungir a David para que cuando era muchacho, desde aquel entonces cuando pastoreaba ovejas, se supiera que él iba a ser el próximo rey. Él es el que Dios mismo dice que es un jovencito conforme al corazón de Jehová. Sin embargo, ni a él mismo se le perdonaron las consecuencias. Se le perdona su pecado, no muere, o sea, Dios atenúa, disminuye las consecuencias hasta cierto punto, porque el rey David supo arrepentirse. Te dejo de tarea el Salmo 51, si es que no lo has leído, donde el rey David dice que él es el culpable. Dice, Señor, yo soy el culpable y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando alguien realmente está arrepentido, no le echa la culpa a los demás. El rey David no dice, oh, es que Betsabé se estaba bañando. Es que pues soy hombre. Señor, ¿qué querías? O como Adán, ¿verdad? En Génesis, es que la mujer que tú me diste. Y le echamos la culpa a los demás. Cuando hay ese comportamiento, Dios no puede continuar trabajando en nosotros, en nuestro carácter. Si queremos desarrollar una vida firme, tenemos que empezar por arrepentirnos. Pero también tener bien, bien en cuenta que las consecuencias van a quedar. Y entonces aquí es donde quiero empezarte a hablar un poquito de esto de las consecuencias. Va a haber consecuencias naturales y va a haber consecuencias lógicas. Y me gustaría leer ahí en el bosquejo. Si no tienes el bosquejo, te invito a que lo imprimas. Está ahí en encuentroaa.com. Está en la website de la iglesia. Porque alguien más lo escribió, ¿verdad? Los hermanos del ministerio Deseo Ser Puro, en inglés Pure Desire, son quienes me han bendecido al momento de darme estas clases. Y entonces quiero leerte un párrafo que ellos escribieron. Cuando un adicto está viviendo una vida secreta, puede producir gran vergüenza. Es vital para el proceso de recuperación que se implementen las consecuencias. Aquí vamos a analizar que las consecuencias son buenas si es que quiero arrepentirme. Entonces, hay consecuencias autoimpuestas, las que uno se impone a sí mismo, pero hay veces que no me quiero imponer ninguna consecuencia y entonces va a haber consecuencias naturales. Sigo leyendo. Cuando un adicto puede comenzar a asociar sus acciones con una consecuencia específica, lo ayudará a sopesar el resultado, o sea, a darse cuenta del resultado de su comportamiento y si vale la pena corregir el riesgo. El dolor de las consecuencias también crea un cambio en el centro de recompensa del cerebro. ¿Qué es lo que está queriendo decir todo esto? Está queriendo decir que si una persona comete un pecado, pero no hay una consecuencia dolorosa, ese comportamiento pecaminoso va a continuar. Porque el ser humano, por su naturaleza pecadora, va a querer seguir experimentando el placer. Y entonces es cuando Dios, por amor, así como al rey David, le permite que haya una consecuencia dolorosa. Porque es mejor experimentar una consecuencia dolorosa en esta vida cuando todavía hay tiempo de arrepentirte, cuando todavía hay tiempo de decirle a Dios, Señor, ¿qué fue lo que hice? Perdóname y hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, dejar el pecado, como Jesús le dijo a la mujer cuando fue sorprendida en pecado, vete, mas no peques más. Y es ahí donde está la clave, que si no hay dolor en muchas ocasiones, como esta mujer que fue sorprendida, te imaginas qué doloroso fue el ridículo de estar ahí en medio de todos cuando el miedo de que ya iba a morir y de una forma muy dolorosa ser apedreada. Y entonces ese dolor le hizo despertar a la mujer de decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y entonces Jesús ve su corazón y dice, vete. Mas no peques más. Eso es lo que está hablando este párrafo de que necesitamos las consecuencias dolorosas.
para poder salir de ese ciclo. Si no, el placer me va a seguir manteniendo en que, pues, no es tan malo lo que hago. Ay, no le hago daño a nadie. Déjame decirte que casi todos tus pecados no solamente te afectan a ti, sino afectan a tu familia, afectan a la sociedad, afectan al país. Y lo dice Proverbios, que afrenta de las naciones es el pecado. Entonces lo podemos ver en algo tan sencillo como tirar un papel, ¿verdad? La basura a través de la ventanilla del carro. Multiplica el que cada quien aventara un papel por la ventanilla de su carro cuando va manejando, o sea, la cantidad de basura que habría. Y lo podemos ver en otros países, ¿verdad? La corrupción. Todo el pecado me afecta a mí y afectan a los que están a mi alrededor. Entonces, permíteme seguirte leyendo este pensamiento que te vengo queriendo reflexionar de cómo las consecuencias me van a despertar si es que soy lo suficientemente maduro para adueñarme de mis consecuencias y no echarle la culpa a los demás. Y dice la palabra, bueno, dice este párrafo, esto no es Biblia, este párrafo que te comento que tomé de este ministerio que se llama Pure Desire. Si el cerebro comienza a conectar las consecuencias dolorosas con una recaída, es menos probable que una persona elija ese camino. O sea, si cada que meto la mano al fuego me quemo, entonces voy a dejar de meterla porque es doloroso. Ajá, así es como los niños pequeños aprenden, ¿verdad? En su primer cumpleaños, el bebito quiere tocar el fuego y cada que mete la mano al fuego se quema y entonces llora, le duele, pero deja de hacerlo. Es lo que está diciendo este párrafo. Las consecuencias ayudan a un adicto a reconocer los efectos de su comportamiento en lugar de retraerse, culpar, esconderse, mentir, enojarse o hundirse en las profundidades de la vergüenza. Las consecuencias lo ayudarán a responder a la recaída de su cónyuge de una manera no emocional. Bueno, aquí esta parte se está centrando en el matrimonio, ¿verdad? Sin embargo, yo lo quiero hacer más general. No importa si eres casado, si eres soltero, si tú pecas, van a venir consecuencias dolorosas. Y mejor fuera que vinieran enseguida para que reaccionaras lo más rápido posible. Sin embargo, hay veces que tu pecado lo puedes esconder, así como el del rey David. No nos dice cuántos meses o cuántas semanas fueron las que transcurrieron, pero lo estaba pudiendo esconder relativamente, pero el esconderlo lo estaba llevando a que su pecado fuera acumulándose y que un pecado viniera arriba a otro y viniera arriba a otro. Entonces es mejor que fuera rápido. Y te lo digo en carne propia. Ha habido ocasiones en las cuales Dios me ha llamado la atención, me ha jalado las orejas y en el momento es una vergüenza, es una tristeza. Sin embargo, ahora que lo volteo a ver con los años, digo gracias, Señor, porque me jalaste las orejas, porque me trajiste una consecuencia dolorosa para jamás hacerlo. Permíteme seguirte leyendo, no va a aparecer en la pantalla, pero permíteme seguirte leyendo este párrafo. Las consecuencias predeterminadas que se han discutido con consejeros reducirá la necesidad de que usted se sienta como el rescatador o el oficial de policía de la situación. Permíteme seguirte explicando esto. Sucede que cuando estás en una relación, ya sea de cónyuge o de papá, hijo, hijo, papá, cuando te metes en un problema por tu pecado, la otra parte de la familia sale a rescatarte. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor, ¿verdad? El hijo de la hermana Periquita. Ustedes saben que la hermana Periquita me ayuda mucho a poner con su vida ejemplos para explicar mejor las predicaciones, ¿verdad? Y entonces el hijo de la hermana Periquita se metió en problemas con la ley. Porque pues es que él piensa que fumar marihuana no es malo. Y entonces se puso a fumar marihuana con sus amigos en el carro y entonces llegó la policía, los bajó del carro y entonces los arrestó. Y entonces el hijo de la hermana Periquita está en la cárcel. Y la hermana Periquita no puede concebir que su hijo pase 2-3 días en la cárcel porque qué barbaridad, pobrecito, ¿cómo va a estar en la cárcel? Y entonces va y hace lo imposible, mueve cielo, tierra y mar, consigue dinero, va a pagar la fianza y lo saca. Entonces, el hijo de la hermana Periquita, vamos a ponerle de nombre Periquito, ¿verdad? Periquito Junior. Periquito Junior lo que está recibiendo como mensaje es, cuando me meto en problemas, mi mamá viene y me rescata. Y entonces, pues, como no hubo consecuencias dolorosas para Periquito Junior, ¿cuál creen que va a ser su comportamiento?
¿Creen que lo siga haciendo al fumar marihuana en el carro? ¿O será que diga, wow, pobrecita de mi mamá, le hice pasar el susto de su vida, ahora ya está endeudada, no, pobrecita de mi mamá, ya no lo voy a volver a hacer? Muy pocas veces sucede la segunda situación, porque como no hubo dolor, el ser humano, tristemente, así como lo estamos viendo en la vida misma del rey David, si no hay dolor, no nos apartamos de nuestro pecado, porque es una realidad. El pecado produce placer, placer a corto plazo. Y entonces preferimos seguir con nuestro comportamiento pecaminoso. Continúo leyendo. Por doloroso que sea una recaída, tener las consecuencias decididas con anticipación le permitirán actuar conforme a su plan en lugar de permitir que sus emociones tomen el mando. Y aquí es donde quiero comentarte con respecto a la aplicación. La aplicación: Dios ya nos dejó escrita la Biblia. Dios en muchas partes de la Biblia nos deja bien específico, bien especificado. Deuteronomio 19 es una de ellas, todo el capítulo 19. Deuteronomio 30, versículos 19 y 20, le dice Dios al pueblo de Israel: escoge pues a quién vas a servir, a la bendición o a la maldición. Deuteronomio 30. Y entonces Dios les dice: yo te aconsejo que sigas la bendición para que vivas tú y tus hijos. Pero si no es así, la maldición, ahí está, ¿verdad? Y entonces deja bien explicado todas las consecuencias de las maldiciones si es que decidimos alejarnos de Dios. Algo así es lo que debemos de hacer si es que estamos viviendo con alguien que tiene una actitud pecaminosa de forma recurrente, como en este caso el hijo de Periquita, ¿verdad? Periquito Junior. Para seguir con este ejemplo, ¿verdad? Si Periquita, nuestra amada hermana Periquita, le dijera a su hijo: mijo, en esta ocasión te saqué de la cárcel, pero si tú continúas con tu comportamiento, déjame decirte que la próxima vez que te suceda alguna consecuencia legal, yo no voy a rescatarte, porque te amo y porque quiero que dejes esa actitud, dejes esos hábitos, dejes esos amigos, dejes de fumar marihuana, entonces no te voy a ir a rescatar. Y entonces, estoy poniendo el ejemplo de la marihuana porque con eso de que ahora es recreacional, ¿verdad? Entonces ya la toman como algo pequeño. Sin embargo, la marihuana es el inicio de empezar a consumir drogas más fuertes, porque está bien sabido que con el paso de las semanas, meses, el cuerpo pide más, pide dosis más grandes, y entonces empiezo a experimentar nuevas drogas, y entonces cuando pues termino emproblemado aún más con respecto a la salud, con respecto a endeudarme, con respecto hasta robar, ¿verdad? Y entonces Periquita le dice a su hijo: la próxima vez que tengas consecuencias, por amor, porque te amo, yo no te voy a rescatar. Pero Periquita se lo dice tranquila, no se lo dice gritando, no se lo dice en un momento inoportuno, se lo dice cuando ya se calmó, ya están tranquilos, y entonces le dice: porque te amo, Periquito Junior, no te voy a rescatar. Y quiero que lo entiendas, que es por amor, no es venganza, no es enojo, no es un arranque de ira, te lo estoy diciendo en mis cinco sentidos, no te voy a rescatar por amor, para que te des cuenta que lo que estás haciendo te va a traer consecuencias dolorosas. Y entonces, efectivamente, a Periquito, como sigue conviviendo con los mismos amigos, ahora lo encontraron no solamente bien marihuano, sino también estaba borracho en una casa haciendo desmanes, una de las casas de sus amigos, y entonces otra vez se lo llevó la patrulla. En esta ocasión, la mamá Periquita hace lo más difícil, no rescatarlo. Las consecuencias naturales. Y entonces es algo que debemos de meditar. Es lo más difícil, pero debemos de entender que es lo que sucede con el pecado. Si sucede la consecuencia antes, es cuando hay más probabilidades que esa persona salga de esa conducta lo antes posible y con menores consecuencias, porque entre más tiempo estás perdurando un pecado, las consecuencias van a ser más dolorosas, tanto en salud como en economía, como en relaciones familiares. Entonces, lo mejor es el dejarnos dirigir por Dios, pero empezar a meditar con respecto a las consecuencias. Y allí en tu bosquejo te puse dos categorías. La categoría de consecuencias naturales, que me gustaría que leyéramos,
donde, para definirla, una consecuencia natural se produce como resultado de una elección, sin que nadie le imponga, o sea, naturalmente va a suceder. Aquí hay algunos ejemplos de consecuencias naturales para un adicto cuando recae. Aquí puede ser un adicto a la marihuana, puede ser un adicto al chisme, puede ser un adicto a cuestiones de pornografía, puede ser un adicto de alcohol, puede ser un adicto a lo que gustes. Se va a cumplir. Punto número uno, la confianza se rompe en el caso del cónyuge, ¿verdad? Del casado, o en el caso del hijo con los padres. Se siente traicionado, lo hace que se enojen, reaccione y se distancia de la persona. Como te menciono, tanto para casados como para solteros, cuando está viendo a alguien que no funciona bien en la familia, se va a distanciar del resto de los miembros de la familia. Llega tarde, cuando llega se hace el enojado para que no le diga nada, se va temprano, llega tarde, entonces no convive con el resto de la familia. ¿Por qué? Porque ese miembro de la familia sabe que anda mal y no quiere que nadie le diga nada. Entonces, esa es de las primeras consecuencias naturales que empieza a ver cuando hay alguien que está en malos pasos. El siguiente punto, una recaída me genera culpa o vergüenza, lo que me hace sentir distante de los demás y de Dios. O sea, me voy a empezar a sentir distante dentro de mí mismo, me siento que ando mal, y no solamente con la gente física, sino también con Dios. Me siento culpable y a pesar de que ando en la vida loca, me siento vacío. Y entonces es un círculo vicioso. Como me siento vacío, busco más mi pecado porque me siento mal, pero a la vez, cuando peco, me voy hundiendo más. Y entonces son las consecuencias naturales cuando alguien está en este comportamiento. Como te menciono, puede ser un comportamiento de semanas, o esto se puede extender por años. Déjame decirte que hasta ministros del evangelio con mega iglesias se han descubierto que llevaban una vida doble en pecado secreto, pero como lo leímos en Lucas, tarde o temprano lo que se hace en secreto se va a gritar en las azoteas, y entonces sale a la luz que andaban teniendo romances fuera del matrimonio, o andaban hurtando dinero de la iglesia, o que andaban haciendo diferentes pecados. La cuestión está que entre más tiempo pasó esta situación, pues la consecuencia es más profunda. Entonces, el último punto de las consecuencias naturales que quiero compartirte es: mi adicción me cuesta tiempo, energía y dinero valiosos que podría haber invertido en mi familia o en otras personas. Es una de las consecuencias naturales. Si tú estás invirtiendo dinero en tu adicción, ese dinero no lo vas a recuperar. Si tú estás invirtiendo tiempo en tu adicción, ese tiempo no lo vas a recuperar. Lo más triste, ¿verdad? En cuestiones de salud, tu pecado te va a robar salud y no va a regresar. Entonces, esas son las consecuencias naturales que Dios nos dice, que nos dice la medicina, que nos dice todo a nuestro alrededor. Sin embargo, también hay consecuencias lógicas que van a pasar a nivel relación, ya sea con mis padres, si es que soy soltero, o con mi cónyuge, si es que soy casado, con mis hijos, si es que los tengo, casado con hijos pequeños. Consecuencias lógicas, definición. Una consecuencia lógica es un resultado razonable y necesario, impuesto, ya sea personalmente o por otro. Aquí es donde empieza la madurez espiritual. Si yo realmente quiero dejar mi pecado, entonces tengo que empezar a planear en un plan de acción. Y ese plan de acción debe traer consecuencias, y en algunas ocasiones son consecuencias dolorosas que yo mismo me impongo. Para explicarlo mejor, dijo Jesús: si tu brazo te es ocasión de caer, mejor córtate el brazo y entra en el cielo sin un brazo, a que entres todo completo pero al infierno. No te está diciendo literalmente Jesús que te cortes el brazo o que te saques el ojo. Te está diciendo: deja lo que tanto te gusta, quítalo de tu vida mejor, aunque te duela así como cortarte un brazo, quítatelo, pero entra al cielo. Vamos a ver situaciones bien específicas para ejemplificar mejor esto que te estoy diciendo de quitar esto de nuestra vida. Como recaí en mi adicción, diría Periquito Junior, después de ver varios videos de YouTube a altas horas de la noche, apagaré todos mis dispositivos electrónicos después de las 10:30 p.m. y deshabilitaré el acceso a YouTube.
Aquí no estamos diciendo qué es lo que estaba viendo Periquito Junior. Si estaba viendo videos sensuales o si estaba viendo cosas malas. Simplemente el hecho de que tal vez Periquito Junior se desveló y se durmió hasta la 1 a.m. por estar viendo videos en YouTube. Y con esto de la pandemia, ¿verdad? Pues es que aparentaba que estaba haciendo tarea a la medianoche, pero en realidad estaba viendo videos. Y al día siguiente no se puede levantar. Bueno, la consecuencia lógica es que Periquito Junior dijera él mismo, ¿sabes qué? Mamá, papá, aquí está la tableta, aquí está el celular, no puedo controlar el dejar de ver videos, así que a las 9 de la noche, aquí está la tableta, el celular. Les súper recomiendo, papás, no dejen a sus hijos dormir con los electrónicos junto a su cama. Nosotros nos dormimos y no sabemos si a la mitad de la noche nuestros hijos se despiertan a seguir viendo cosas en el celular. Entonces, antes hay que ayudarlos, pero lo ideal sería que Periquito Junior lo dijera él mismo. Quítenme el iPad o el celular o el videojuego o lo que fuera que me está desvelando. Sin embargo, pocas veces va a suceder porque el placer es mayor al dolor. Sin embargo, nosotros como papás debemos de ayudarles cuando son pequeños. Pero cuando son adultos ya debemos de tener madurez y nosotros mismos decidir, ¿saben qué? Como en este caso, apagaré todos mis dispositivos electrónicos después de las 10:30 p.m. y deshabilitaré el acceso a YouTube. O sea, va a borrar YouTube de su celular o de su iPad y ya no va a tener YouTube porque no lo sabe controlar. Otra consecuencia lógica pudiera ser en otro ejemplo. Mi teléfono celular sigue siendo una fuente de visualización de imágenes inapropiadas. O sea, es para generalizar. Puede ser pornografía, puede ser que esté en Facebook coqueteando con otras mujeres o con otros hombres, dependiendo el caso. Por lo que desactivaré internet a través de mi proveedor de telefonía. O sea, voy a hablar a la compañía de teléfono celular y les voy a decir que no me incluyan el internet. Pudiera ser un ejemplo de una consecuencia de alguien que no puede maduramente tener un celular con internet porque se la pasa haciendo cosas inapropiadas, ¿verdad? Otro y último ejemplo es cuando estoy en las redes sociales, he coqueteado con otros. ¿Cerraré mi cuenta o solo tendré una cuenta conjunta con mi cónyuge? Esto hablando de los casados, ¿verdad? Pero no se diga de los solteros. Así que como papás debemos de estar cerca de nuestros hijos si es que queremos ayudarles a este tipo de consecuencias, teniendo en cuenta que toda decisión, como estamos viendo en esta aplicación, toda decisión me va a traer una consecuencia, sea buena o sea mala. Lo ideal es que cada uno de nosotros fuéramos lo suficientemente responsables para pedir ayuda, pero cuando somos jóvenes es algo que nos corresponde a los papás cuando son menor de edad nuestros hijos, el ayudarles, porque difícilmente un jovencito, un niño va a decir quítenme el celular, quítenme el internet, porque le produce placer y está pequeño. Pero lo ideal sería que cuando fuéramos más adultos, nosotros mismos pidiéramos ayuda. Sin embargo, en ocasiones no se da. Y entonces las consecuencias dolorosas, como te puse el ejemplo de Periquito Junior, es lo que nos va a hacer despertar. Así que papá, mamá, dejemos a nuestros hijos con las consecuencias dolorosas cuando empieza el problema. De otra manera, va a crecer a tal grado que pues quienes van a venir a corregir a nuestros hijos es la policía. Esposo, esposa, deja a tu cónyuge el experimentar el dolor de la consecuencia, porque si no, el pecado va a crecer y en lugar de estarlo rescatando, financiándole su pecado, excusándole o poniendo excusas, de diciendo, no, pues es que trabaja mucho, se lo merece, pobrecito, pues lo voy a dejar. Lo que estamos haciendo es dejando que se hunda más en el pecado. Sé que estas situaciones son muy complejas, por lo cual quiero hacer dos oraciones. La primera para aquellos que nunca han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y ocupan ayuda. Y la segunda es para aquellos que ya tenemos a Cristo, pero estas situaciones son difíciles de discernir, difíciles de saber qué decisiones tomar, pero que es necesario el confrontar el pecado. Es necesario. No podemos vivir con Dios y con el pecado al mismo tiempo. El pecado de manera planeada, de manera de que ahí está, lo estamos viendo y no hacemos nada.
no podemos, Dios, en repetidas partes de la Biblia, dejó consecuencias muy severas para el pueblo de Israel porque estaban viviendo de esa manera, en pecado descarado y sin ganas de cambiar. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos allí donde estás para concentrarnos y hacer esta oración. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú nos amas y que las consecuencias de nuestros pecados no son venganza tuya, no es abandono tuyo. Al contrario, estas consecuencias dolorosas son para que nosotros nos demos cuenta que Satanás está para robar, matar y destruir a nuestra relación, a nuestra economía, a nuestro tiempo, a nuestra salud. Por lo cual venimos a ti arrepentidos y confesamos con nuestra boca que Jesús, que tú eres el Señor, y creemos en nuestro corazón que tú, Padre, lo levantaste de entre los muertos, por lo cual queremos ser salvos a través de una relación contigo, una relación de obediencia para que nos ayudes a dejar nuestro pecado, una relación de someter nuestra voluntad a la tuya para podernos levantar en victoria y ya no ser más esclavo de estas adicciones, de estos pecados que nos tienen de rodillas. Señor, en el nombre de Cristo Jesús nos arrepentimos y te pedimos que entres a nuestro corazón y que seas nuestro Señor y Salvador. Si tú nunca habías hecho esta oración, esta es el inicio de una amistad con Dios. En Encuentro de Amor y Amistad estamos para ayudarte a que continúes tu relación. Y si tú ya tenías esta amistad con Dios, pero te encuentras en estas situaciones adictivas, acude por ayuda. Estamos para servirte. Te voy a invitar a que hagas una segunda oración conmigo. Dios, tú sabes que te hemos recibido como Señor y Salvador, algunos de nosotros, pero al mismo tiempo seguimos en estas situaciones de que hay pecado en nuestra vida y una parte de nosotros lucha por quererlo dejar, pero terminamos siendo derrotados por nuestra carne. Ayúdanos a pedir ayuda. Te pido que a través de tu Espíritu Santo, Señor, donde están mis hermanos, hermanas, tu Espíritu Santo los redarguya de pecado, justicia y juicio de tal manera que puedan pedir ayuda, que pidan ayuda para poder a través de consejería, a través de tareas, de más conocimiento, de más discipulado, el ir de la mano con alguien saliendo de estas situaciones en las cuales se encuentran esclavos. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor, pero también sabemos que por ignorancia tu pueblo perece. No queremos ser ignorantes de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a desear aprender más de ti y obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Varón, si tú estás ocupando ayuda, me refiero específicamente a ti porque los varones somos cabeza del hogar y a veces somos no solo la cabeza, sino bien cabezones y no nos gusta admitir cuando estamos en una situación así como la del rey David, que te unas a nuestras juntas los domingos a las 6 de la tarde a través de Zoom. Si tú así lo deseas, aquí están los números de teléfono de tal manera que te podamos enviar la clave. Y en este grupo tratamos temas de esta índole donde ocupamos la ayuda de los unos de los otros. También si tu mujer ocupa ser una mujer más sabia, ve planeando en qué grupo o a través de qué amistad te podemos conectar. Ahí está el teléfono de Mauricio y Susan Suri. Te puedes comunicar con ellos para que te conecten con un grupo pequeño y queremos serte de ayuda, así que estamos para trabajar a la par junto a ti. Por último los dejo con la clase de niños, sabiendo que si están por ahí tus niños, esta clase está muy divertida, preparada por el maestro Suri, y me despido, que Dios les bendiga, pero continuamos con nuestra clase de niños. Que Dios les bendiga. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Mi Dios, quiero alabarte, de corazón cantarte, y voy a celebrar tu amor y fidelidad. Mi Dios, tu nombre es grande, tu gloria en corazón. Por la eternidad, por eso hoy.
rindo toda gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios. Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Ya supimos que Nico estuvo un poquito malito, pero gracias a Dios con las oraciones, él ya está totalmente sano. Y aquí el día de hoy tenemos unas noticias que no son tan buenas, pero también buenas noticias. ¿Qué noticias no son tan buenas? Que pues debido otra vez a la pandemia en Estados Unidos, no nos permiten estar en clase todavía en nuestro salón. Bueno, vamos a esperar. Pues ¿sabes cuál es la buena noticia? Que todavía estamos aprendiendo, que tú y yo podemos estar a través de este video aprendiendo más del Señor Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a aprender porque hoy tenemos un tema bastante interesante y que requiere que pongamos toda nuestra atención. Así que, sin más, vamos a empezar a ver de qué se va a tratar nuestra clase el día de hoy. Para eso, vamos a conocer cuál es nuestro versículo para memorizar, que espero que estés estudiando los versículos de las clases pasadas. También vamos a ver cuál es la verdad central de nuestro estudio, qué nos quiere enseñar Dios este día a nuestro corazón a través de este estudio. ¿Y cuál es el objetivo? ¿A dónde queremos llegar aprendiendo esto? Así que vamos a ver cuáles son las bases de nuestro estudio. Adelante. Lección número 13, versículo para memorizar. Este lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, que nos dice: digno eres de recibir la gloria.
verdad central de nuestra lección. Adoramos a Jesús porque es Dios santo y perfecto. Objetivos de la lección número 13. Objetivo número 1. Conocer que Jesús es el Cordero de Dios que murió por los pecados. Objetivo número 2. Agradecer a Jesús porque venció al enemigo y les dio vida eterna. Objetivo número 3. Aceptar a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Bueno, como verás, en esta clase vamos a hablar acerca de aquello que vio Juan el discípulo amado. Él en aquel entonces fue atrapado y fue juzgado, pero no lo mataron como a los otros apóstoles, sino a él lo enviaron a una isla que estuviera solo, que también se iba a morir ahí, ¿verdad? Pero él estaba solo en esa isla. Pero él, ¿qué fue lo que hizo? Él no se puso triste, él ocupaba su tiempo orando al Señor y pidiéndole fortaleza y pidiéndole por la iglesia y por sus amigos y pidiéndole por todos. Pero en todo ese tiempo Dios le reveló a Juan, tuvo una visión y le puso un panorama así muy grande, muy muy bonito, en el cual podía ver las cosas que estaban sucediendo en el cielo. O sea, esa revelación le dio Dios al apóstol Juan. Entonces vio muchas cosas en el cielo, dentro de ellas vio un gran escenario donde estaban las personas y habían unos escritos. Cuando ellos escribían, no lo hacían como tú y como yo, en cuadernos, no, ellos lo hacían en rollos, en pergaminos, ahí escribían y los guardaban, lo hacían rollito, por eso eran rollos, y ahí es donde están todas las escrituras de la Biblia, de ahí fueron sacadas, de esos rollos. Pero él vio que en el cielo había un rollo, pero nadie podía abrirlo. Hace cuenta, te voy a comentar un ejemplo, que tú ves unas cajas de regalo enorme, vas a la fiesta de cumpleaños de algún amigo tuyo, de algún familiar, de algún primo, y hay unas cajas de regalo impresionantes, que están muy grandotas, con un papel muy bonito, los moños, y tú ya tienes ganas de abrirla, pero tú no puedes abrirla, ¿verdad? ¿Quién la tiene que abrir? Exactamente, el festejado, porque toda esa fiesta es para brindarle nuestro cariño, nuestra amistad, nuestro respeto, nuestro reconocimiento al de la fiesta. A él estamos celebrando. Entonces en los cielos, por más que había gente, había ángeles, había santos, nadie podría abrir los sellos, nadie era digno de abrir los sellos, nadie los podría abrir. Estaban reservados para alguien muy especial. Pero vamos a ver este relato que nos da Juan acerca de esta visión en el cielo. Entonces, esto está en un video. Vamos a verlo. Capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué tal el video? Estuvo bastante emocionante, ¿no? Cómo hay cosas en el cielo o cosas que van a ocurrir en el cielo que a veces no entendemos, porque no es tan fácil entender. Dios está en otro nivel y cuando nos habla al Espíritu, entonces no es tan fácil que lo podamos entender. Sin embargo, lo que sí es muy claro es cómo existe solamente alguien digno de honra y gloria, que es nuestro Señor Jesucristo. Si no te quedó muy claro en este video de Juan, te lo quiero explicar algo mucho más rápido a través de esta pequeña explicación que quiero mostrarte. Así que adelante, vamos por ella. ¿Has escuchado o sabes lo que es un rollo? Hay distintos tipos de rollos. Tú ya conoces muchos de ellos. ¿Y para qué se usan? Pero hoy quiero hablarte de un rollo distinto, un rollo al que no cualquiera puede tener acceso. No cualquiera puede ver cuál era el contenido de ese rollo. Pero no te estoy hablando del rollo del dragón de Kung Fu Panda. Te hablo de uno de los rollos especiales que son aún más importantes que cualquier otro. En estos rollos fue el mismo Dios quien escribió para darnos a conocer grandes cosas, pero solo alguien muy especial es capaz de abrirlos. Juan menciona a este personaje tan poderoso como el Cordero, pero también como el León. Es Jesús, el único digno de toda la honra y honor, quien es capaz de poder abrir los sellos de los rollos de Dios. Bueno, yo espero que de esta forma lo hayas podido entender un poquito mejor, que solamente hay un merecedor, uno, para poder abrir los rollos. El de la película, esa es una película, no tiene nada que ver, pero solamente hay una persona digna de recibir toda la honra y toda la gloria, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en su visión nos hace ver, Juan, que vamos a ver muchas personas junto con él ahí en el cielo, ángeles, los ancianos de la iglesia, todos adorándole, porque esa es nuestra finalidad. Y él, el único digno de recibir todo esto, va a abrir los sellos y nos va a revelar grandes, grandes y maravillosos secretos que tiene para nuestras vidas. Así es de grandioso y misericordioso nuestro Señor. De eso se trata, de que entendamos que solamente hay un digno, un merecedor de toda la gloria, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece si ahora, para recordar un poquito esta historia que nos cuenta Juan, pero principalmente para recordar que solamente hay un digno de recibir toda la honra, la gloria y todo el honor, vamos a hacer nuestra manualidad? ¡Vamos a hacerla! ¡Adelante! Bueno, ahora vamos a hacer nuestra manualidad y vamos a ver qué vamos a estar ocupando. Primero, vamos a utilizar una hoja blanca
vamos a utilizar también un plumón, el color que tú quieras, una tirita, si puede ser, yo la tengo de foamy, de unas cosas que hay por ahí, guardé, puede ser algún pedacito de estambre, de cinta, no hay ningún problema, de cuál ocupes tú. Unas tijeras, mira, estas tijeras tienen, ¿sí?, dientecitos para hacer curvitas. Si son normales, no hay ningún problema. Un palito de madera, este es largo, yo lo voy a partir. Tú, si no tienes este, puedes ocupar un color, un lápiz viejo. No hay ningún problema, vas a ver cómo lo vamos a utilizar. Si puedes conseguir bolitas de unicel, estaría perfecto. Y también vamos a ocupar, y con mucho cuidado, nuestra pistola de silicón. Recuérdate que puede estar muy caliente y nos podemos quemar. Entonces, lo primero que voy a hacer es trabajar sobre mi palito, y como está muy largo, yo lo voy a dividir en 4 partes. Así que adelante. Bueno, en este caso, y para demostrarte cómo hacerlo, lo voy a partir en 2, no en 4 como te había dicho, en 2 para que lo puedas ver. Tú puedes hacerlo con algo más pequeño, te decía, tal vez con un lápiz, para que te quede de este tamaño, no habría ningún problema. Pero para demostrártelo voy a hacerlo así. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a sacarle punta a cada orilla, ¿sí? No, que no esté muy filoso, ten cuidado, voy a sacarle punta porque voy a necesitar poner las pelotitas de unicel en cada uno de estas orillas. Así que voy a sacarle punta. Vamos. Quiero mostrarte algo antes de que inicies. Te había dicho que a las puntas le quería sacar punta con un sacapunta tradicional, pero ¿qué crees? No cabe y cuesta mucho trabajo. Así que yo he ocupado una navajita que yo te pido que tú no ocupes. Pídele ayuda a papá o a mamá. Hay unos de estos que ya venden con punta. Este yo le voy a sacar punta y quiero enseñarte cómo le hago. Pero hazlo con mucho cuidado. Es así. Sígueme. Listo. Ahora sí, ya tiene punta. Vamos al siguiente paso. En este siguiente paso vamos a doblar la hoja por las puntas que queden bien dobladita y vamos a cortarla por el medio, y ya después que esté cortada por el medio vamos a ocupar nuestras tijeras solamente por las orillas, nuestras tijeras que tienen curvita. Recuerda que yo prefiero cortarlo con la manito, pero tú puedes hacerlo con tijeras. ¡Vamos! ¡Listo! Vamos por nuestro siguiente paso con la pistola de silicón. Una vez que ha calentado nuestra pistola de silicón, ahora sí, vamos a colocar silicón en ambas orillas. Ya está pegado. Ahora vamos a hacer nuestro siguiente paso. Una vez que ya están pegadas, las pelotitas de silicón tú las puedes colorear si gustan. Yo quise dejarlas blancas para que combinara con la hoja, pero puedes ponerle el color que tú deseas. Entonces, ya que tienen punta nuestros palitos, va a ser más fácil poderlas
poner un poquito fuerte. Ten cuidado que no se rompa o no vayas a romper tu hoja que ya pusiste. Digo, solamente terminan siendo adorno. Pero que adornen bonito, ¿verdad? Y de esta manera vamos a estar teniendo nuestro rollo. Sí, también nosotros vamos a hacer nuestros rollos. Y lo vamos a ir enrollando. Pero primero vamos a apuntar aquí algo que es bastante, bastante importante. Por eso ocupamos nuestro plumón. Y vamos, ¿te acuerdas del versículo del día de hoy? Ok, tú repítelo en tu mente, en voz alta también, y vamos a apuntarlo aquí. Vamos. Digno eres de recibir la gloria, la honra y todo el poder. Apocalipsis 4:11, que es nuestro versículo del día de hoy. Ya para concluir, vamos al pedacito de listón o foamy, lo que tú tengas, para sellar nuestro rollo. Entonces, lo puedes cerrar como gustes. Si quieres, nada más girarlo de un solo lado. Si quieres, girarlo de los dos para que se encuentren en el centro. Cualquier alternativa que tú hagas está bien. Aquí van a chocar las bolitas de unicel, pero no importa. Ya ha quedado, hoy se está cayendo. Ha quedado nuestro rollo concluido. Tú y yo ya sabemos qué es lo que tiene adentro, pero solamente uno es digno de recibir la honra, la gloria y todo el poder para abrir los sellos que Juan vio estando en la isla de Patmos, esa visión que Dios le dio. Cuídate mucho, tómale foto y súbela. Nos estamos viendo. Adiós. ¿Qué tal te quedó tu manualidad? Yo sé que te quedó muy bien. Siempre he sabido que sabes trabajarlo muy bien y que esa te va a ayudar a recordar quién es digno de honra y de gloria, ¿verdad? Tómale foto, dile a papá, mamá que la suba para que los demás podamos verla y para, ¿sabes para qué? Para mostrarlas a los demás en el fin de año, ¿sí? ¿Me ayudas con eso? Mándame todas las fotos que tengas de tus manualidades o haciendo tus manualidades para poder hacer un bonito álbum. Me encantaría. También manda, si estás haciendo tus tareas, acuérdate que tienes tu libro, también ahí termina de hacer tu lección. Y sobre todo, quiero pedirte algo, cuídate mucho, cuídate mucho. Si estamos regresando a un semáforo color púrpura, cuídate mucho, lávate las manos, usa tu cubreboca, la sana distancia. Y sobre todo, si no tienes a qué salir, no salgas, quédate en casa. Cuídate mucho, Dios te sigue bendiciendo. Hasta la próxima. Bye. Niños, pueden ver las clases en YouTube or Facebook. Oh, and don't forget to do your Sunday school work.